Respuestas de la ciencia. ¿Qué papel tiene la psicología en la enfermedad de Alzheimer? Uno de ellos es la intervención no farmacológica dirigida a los enfermos para ralentizar el avance del deterioro cognitivo. Programas de estimulación cognitiva, entrenamiento cognitivo y rehabilitación potencian la plasticidad cerebral de los enfermos y de este modo enlentecen el progreso de la demencia. Los programas se diseñan a partir del perfil neuropsicológico del enfermo y el plan de intervención se establece a medida, como si de un traje se tratara, teniendo presente las características del enfermo, la fase de la enfermedad y el contexto. A través de diferentes técnicas y tareas, se estimulan las capacidades conservadas, de modo que el enfermo siga autónomo el mayor tiempo posible. También se tienen presentes los aspectos emocionales, conductuales y el acompañamiento al cuidador. Los programas psicológicos han demostrado tener una eficacia terapéutica que se complementan con los tratamientos médicos. Carmen Díaz Mar Domingo, profesora de Psicología Básica, UNED. Radio 5, Todo Noticias.